Acá pero vos, ¿cómo estamos? Palpitando ya el viernes 21. Ayer fue el ensayo general, así que estuvimos ahí calentando motores. ¿Cómo anduvo eso? Para esto que se viene. Bien, bien, genial. Todo afinado. Sí. Junto con Emiliano Benetti, ¿ustedes cómo es que la música de Fito Páez llega a sus vidas? ¿Ya es algo que tenían en común, el amor por Fito, o cómo se dio? Todas las personas que conformamos este homenaje, sí, estamos bastante atravesados desde chicos por la música de Fito, y la realidad es que nosotros tuvimos el año pasado, el 28 de octubre, en el Teatro 3 de Febrero, motivado porque estuvimos primero en una función acá en Gualeguaychú, y eso fue un poco el motor de toda la vida y la emoción que nos generó la serie famosa que salió en Netflix. No sé si tuvieron la oportunidad de verla. Sí, estuvimos hablando. Está buenísima esa serie. Está muy buena la serie. Muy buena. Y la verdad que eso motivó a una idea mancomunada de armar este homenaje. Y bueno, empezó a caminar y estamos tocando en varios lados, así que contentos por esto. Tributos, hay varios, acá en Ahora Litoral hemos hablado de varios tributos, ¿no? Recuerdo por ahí el de Charly García, alguno al Flaco Spinetta, y esa responsabilidad que el músico tiene es extra, ¿no? A Cerati, ni hablar. No sé, ¿qué sienten ustedes internamente cuando tienen que tributar precisamente a un artista como Fito Páez? ¿Qué les pasa por las venas? ¿Sabés qué? No, la verdad que no sé si está bien de nuestra parte dicho, pero nosotros generalmente intentamos decirle homenaje. Ahí va. Porque entendemos que quizás está errado, la verdad que nunca lo discutimos a esto, pero viste, está un poco interpretado como que el tributo es como una imitación. Claro, que tiene que salir igual y no es necesariamente así, es verdad eso. Claro, nosotros sí, no hemos hecho eso. Homenaje, que sea más lindo. Claro, exactamente. Olvídate. Nos pegamos a las versiones originales mucho, pero no intentamos imitar al personaje Fito Páez. Uh-huh. Está buenísima esa aclaración, sí. Y la verdad que no sé si es real, no sé si está bien semánticamente, pero bueno, es un poco lo que y el lo que siempre recalcamos. ¿El repaso que ustedes hacen sobre el escenario es específico sobre El Amor Después del Amor o van un poco más allá, incorporan canciones de otros discos, de otras etapas de Fito? En la columna vertebral tomamos el disco y vamos incorporando de toda la carrera. Pero sí, es como que usamos la estructura de su obra, cumbre para nosotros. Sí, seguro. El tema donde uno abandona la butaca y dice, bueno, acá me paro. O los temas, no sé. ¿Cuál es? Y el final no lo vamos a spoilear. Ay, justo ahí estaba. Pero yo creo que vas a estar emocionado todo el show. Sí, eso ¿no? te lo puedo... Ah, mira qué lindo. Te lo puedo asegurar. Uh-huh. Sí. Y los últimos temas te vas a parar en todo. Uh-huh. Ahí va. ¿Saben o han tenido la posibilidad de acercar lo que ustedes hacen al propio Fito Páez? Si él conoce, ¿no?, en lo que están haciendo. La verdad que no te sabría decir si lo vio o no, pero algunas cositas han llegado por ahí en redes, viste que siempre pasa de su página oficial, pero la verdad que no te podría asegurar eso. Claro. ¿Qué dura el show? Más o menos. Y el show dura alrededor de una hora, más o menos. Una horita, uh-huh. A puro Fito. Sí. Bueno, y que sea en el teatro. Sí, bueno, también. Vos sabés que yo lo vi a Fito en este escenario, en el Teatro 3 de Febrero. A Fito. Piano y voz. Hizo como una versión, un concierto más acústico. Sí. Estuvo genial, divino, ¿no? Claro. Bueno, y el Teatro 3 de Febrero es un lugar ideal para las canciones de Fito, ¿no? Hermoso, hermoso lugar. Yo por lo menos tuve la oportunidad de tocar el 28 del año pasado y hermoso lugar, sí. Muy emblemático, además. Muchos artistas han pasado por ahí. Matías, nosotros tenemos 3 entradas para regalar para nuestros televidentes, que son muchísimos en la provincia y en Santa Fe. Pero invitalos vos, tentalos vos a que vayan, ¿no?, al teatro este viernes a partir de las 9 de la noche. Este viernes 20:30 se da sala, así que
sería un placer contar con ustedes. La verdad que se van a emocionar. Es un show emocionante porque la música de él nos atraviesa. Exacto. Está en la génesis del argentino. ¿Viste cuando decís, cantemos una que sepamos todos? Bueno, sale un delfito, ¿no? Y acá van a cantar todas. No, y aparte, ¿no? Todas vas a cantar. Y hay algunas delfitos que han llegado a la cancha. También. A las tribunas. Han recorrido canchas del mundo. Totalmente. Del mundo. Sí. Un artista con todas las letras. Uno de los tantos de la Argentina. Sí, está la invitación hecha, entonces, a disfrutar, ¿eh? Y a claro cantar, que sí. El que quiera aprovechar, eso cantar lindo. A los gritos, que vaya y que se descargue, que está bueno con estas canciones que tanto nos generan internamente. Totalmente, totalmente. Música de verdad, música tocada, dejar un poquito del celular de lado. Sí, señor. Es por ahí. Y emocionarse con la música. Tal Matías, gracias por el contacto con nosotros y por éxitos. Favor, gracias a ustedes. Éxito que seguramente será así. Sí. Este viernes en el teatro. Muy amable. Un abrazo grande. Chao, Matías. Chao. Muy bien.